La verdad que un orgullo muy grande y una satisfacción estar en esta inauguración de un servicio tan importante y tan sensible para la seguridad y la vida de cada uno de nosotros como es este servicio riojanerino de emergencia, ¿no? Lo que generalmente era un servicio de emergencia privado que en la ciudad de Roca había existido, hoy es prestado por el Estado. Recién en la presentación se explicó en detalle, estamos en la sede aquí en Guatemala 240, antes de las 500 viviendas para los que conocen Roca, dos planteles, dos flotas completas con su respectiva ambulancia y profesionales, son más de 40 personas que van a prestar un servicio de 24 horas, los 365 días del año, como corresponde a un servicio de emergencia para una ciudad como la nuestra, este servicio de emergencia rionegrina que está iniciando en las cuatro ciudades más grandes de la provincia. Se inició en Viedma sobre fines del año pasado, Roca es la segunda ciudad, Chipoleti y Bariloche próximamente. Las ciudades han crecido, los tiempos en que nosotros éramos chicos y la ambulancia del hospital casi que estaba disponible para los llamados, hoy las realidades han cambiado, sobre todo los roquenses que tenemos en nuestro hospital, el centro de salud más grande de la provincia y de mayor área de influencia. Entonces hoy las ambulancias del López Lima y de las clínicas privadas están para la derivación y la emergencia de los hospitales, pero el servicio de emergencia domiciliaria va a estar prestado por este CIARME. Un paso muy, muy importante, poder llegar a Roca con el CIARME. La realidad fue que hicimos un trabajo muy importante en Viedma, de puesta en marcha, de celebrar convenios, de trabajo en conjunto con el 911, con el hospital público, con las clínicas privadas. Y bueno, toda la prueba y error la hicimos allá. Bueno, ahora llegamos ya con el equipo completo, con las ambulancias, con todo el equipo médico, enfermería, todo a Roca. Y bueno, vamos a dar el primer paso el lunes, la semana que viene, para ponerlo en marcha, pero es importante que la ciudad conozca, poner en valor la base como hemos puesto, vamos a poner a partir de hoy. Y bueno, ya empezar a trabajar urgente. Este es un servicio prehospitalario, ¿sí? Que hoy todo lo asume el hospital público. El prehospitalario es todo lo que pasa en la vía pública, que hoy tiene que salir una ambulancia, un enfermero, un médico de la guardia, que ahora, bueno, a partir de ahora no lo va a hacer más, lo hace este servicio. Cada ambulancia tiene una flota completa de médico, enfermero, chofer por 24 horas. Ese va a ser el llamado al 911, va a salir en la ambulancia del CIARME. Después, por supuesto, el paciente que necesite más va a ir a una clínica privada o al hospital público. Hoy este servicio lo hace solo el hospital público, por eso es importante que además sea un servicio de la provincia, porque esto es un servicio de salud pública. Un día muy importante para nosotros, lo que hacemos en emergencias médicas, no solamente para el Ministerio de Salud, sino para la provincia. Entramos en la categoría de tener un sistema público gratuito de emergencia en las cuatro localidades más importantes. La función es todos los incidentes viales, todo lo que suceda, no solamente incidentes, sino lo que suceda, algún incidente tipo de desmayo, lipotimia en la calle, o también algún dentro de un domicilio, que sea alguna emergencia, bueno, vamos a estar nosotros presentes. Es muy importante para la localidad, y repito que es público porque y gratuito, que eso es algo que uno siempre va soñando dentro de la salud pública. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por trabajar, y este es un día para nosotros, como te dije recién, muy importante.